La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, promueve el conocimiento, la creación y la apropiación permanente del patrimonio cultural de Chile para contribuir a la educación y al desarrollo de la comunidad nacional. La DIVAM, creada el año 1929 y presente desde Visbiria, Puerto Williams, reúne a la Biblioteca Nacional, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas con sus programas Biblioredes y Bibliometro, bibliotecas regionales y convenios con más de 450 bibliotecas públicas en todo Chile, la Subdirección de Archivos, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, la Subdirección Nacional de Museos, con sus 23 museos regionales y especializados, y el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, el Centro de Investigación Diego Barros Arana, el Centro Nacional de Conservación y Restauración, el Departamento de Derechos Intelectuales y el Consejo de Monumentos Nacionales, que depende administrativamente de la DIVAM. Son más de 280.000 metros cuadrados destinados a la cultura. Trabajamos por el desarrollo cultural de Chile. Centros especializados. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Investigación y puesta en valor del patrimonio cultural. El Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la DIVAM, creado en 1990, tiene como funciones desarrollar investigaciones del más alto nivel en las áreas de historia y ciencias sociales, promover la publicación de monografías y colecciones de fuentes que, junto con poner en valor el patrimonio cultural, ofrezcan nuevas interpretaciones de la trayectoria histórica y la realidad social chilena, y desarrollar actividades de extensión que permitan dar a conocer a la comunidad académica sus trabajos y los de los investigadores y profesionales de la DIVAM. Centro Nacional de Conservación y Restauración. Conservamos e investigamos nuestro patrimonio cultural. Creado el 1 de octubre de 1982, el Centro Nacional de Conservación y Restauración presta servicios especializados en conservación, restauración e investigación del patrimonio cultural del país. Actualmente cuenta con áreas de arqueología, monumentos, papel, pintura, análisis, documentación visual y la unidad de geoinformación del patrimonio. Departamento de Derechos Intelectuales. Protegemos tus creaciones. El año 1834 se publicó la primera ley chilena de derecho de autor, con la que se estableció una relación entre la labor registral y la Biblioteca Nacional. Este registro de propiedad intelectual desde 1929 forma parte de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM. El Departamento de Derechos Intelectuales es el encargado de promover y fortalecer la protección de los derechos de autor y los derechos conexos, contribuyendo con ello a la formación, desarrollo y sustentación de una cultura nacional de respeto por los derechos de propiedad intelectual sobre obras literarias, artísticas y científicas.